insigne cohete de Oscar Wilde. El hijo del rey iba a casarse, así es que los regocijos eran generales. Había esperado un año entero a la novia y por fin había llegado. Era una princesa rusa y había hecho todo el camino desde Finlandia en un trineo tirado por 6 renos. El trineo tenía la forma de un gran cisne dorado. La princesita iba acostada entre las alas del cisne. Su largo manto de armiño caía recto sobre sus pies. Llevaba en la cabeza un gorrito de tisú de plata y era pálida como el palacio de nieve en que había vivido siempre. Era tan pálida que al pasar por las calles quedábanse admiradas las gentes. «Parece una rosa blanca», decían, y le echaban flores desde los balcones. A la puerta del castillo estaba el príncipe para recibirla. Tenía unos ojos violeta y soñadores, y sus cabellos eran como oro fino. Al verla, hincó una rodilla en tierra y besó su mano. «Su retrato era bello», murmuró, «pero usted es más bella que su retrato». Y la princesita se ruborizó. «Hace un momento parecía una rosa blanca», dijo un pajecillo a su vecino. «Ahora parece una rosa roja». Y toda la corte se quedó extasiada. Durante los 3 días siguientes, todo el mundo no cesó de repetir: «Rosa blanca, rosa roja, rosa roja, rosa blanca». Y el rey ordenó que diesen doble paga al paje. Como él no percibía paga alguna, su posición no mejoró mucho por eso, pero todos lo consideraron como un gran honor y el real decreto fue publicado con todo requisito en la Gaceta de la Corte. Transcurridos aquellos 3 días, celebráronse las bodas. Fue una ceremonia magnífica. Los recién casados pasaron, cogidos de la mano, bajo un dosel de terciopelo granate bordado de perlitas. Luego se celebró un banquete oficial que duró 5 horas. El príncipe y la princesa, sentados al extremo del gran salón, bebieron en una copa de cristal purísimo. Únicamente los verdaderos enamorados podían beber de esa copa, porque si la tocaban unos labios falsos, el cristal se empañaba, quedándose gris y manchoso. «Es evidente que se aman», dijo el pajecillo. «Resultan tan claros como el cristal». Y el rey volvió a doblarle la paga. «¡Qué honor!», exclamaban todos los cortesanos. Después del banquete hubo baile. Los recién casados debían bailar juntos la danza de las rosas y el rey tenía que tocar la flauta. La tocaba muy mal, pero nadie se había atrevido a decírselo nunca porque era el rey. La verdad es que no sabía más que 2 piezas y no estaba seguro nunca de la que interpretaba. Aunque eso no le preocupase, pues hiciera lo que hiciera, todo el mundo gritaba: «¡Delicioso! ¡Encantador!». El último número del programa consistía en unos fuegos artificiales que debían empezar exactamente a 12:00. La princesita no había visto fuegos artificiales en su vida. Por eso el rey encargó al pirotécnico real que pusiera en juego todos los recursos de su arte el día del casamiento de la princesa. «¿A qué se parecen los fuegos artificiales?», preguntó ella al príncipe mientras se paseaban por la terraza. «Se parecen a la aurora boreal», dijo el rey, que respondía siempre a las preguntas dirigidas a los demás. «Solo que son más naturales. Yo los prefiero más que a las estrellas porque sabe uno siempre cuándo van a empezar a brillar y son, además, tan agradables como la música de mi flauta. Ya verá, ya verá». Así pues, levantaron un tablado en el fondo del jardín real y no bien acabó de prepararlo todo el pirotécnico real cuando los fuegos artificiales se pusieron a charlar entre sí. «El mundo es seguramente muy hermoso»,
dijo un pequeño buscapiés. «Miren esos tulipanes amarillos. A fe mía, ni aun siendo petardos de verdad podrían resultar más bonitos. Me alegro mucho de haber viajado. Los viajes desarrollan el espíritu de una manera asombrosa y acaban con todos los prejuicios que haya uno podido conservar». «El jardín del rey no es el mundo, joven alocado», dijo una gruesa candela romana. «El mundo es una extensión enorme y necesitarías 3 días para recorrerlo por entero». «Todo el lugar que amamos es para nosotros el mundo», dijo una rueda unida en otro tiempo a una vieja caja de pino y muy orgullosa de su corazón destrozado. «Pero el amor no está de moda. Los poetas lo han matado. Han escrito tanto sobre él que nadie los cree ya. La cosa no me extraña. El verdadero amor sufre y calla. Recuerdo que yo misma una vez... pero no se trata de eso aquí. El romanticismo es algo del pasado». «¡Qué estupidez!», exclamó la candela romana. «La novela no muere nunca. Se parece a la luna siempre viva. Realmente, los recién casados se aman tiernamente. He sabido todo el concerniente a ellos esta mañana por un cartucho de papel oscuro que estaba en el mismo cajón que yo y que sabe las últimas noticias de la corte». Pero la rueda meneó la cabeza. «El romanticismo ha muerto, el romanticismo ha muerto, el romanticismo ha muerto», murmuró. «Era una de esas personas que creen que repitiendo una cosa cierto número de veces acaba por ser verdad». De pronto oyóse una voz fuerte y seca y todos miraron a su alrededor. Era un pequeño cohete de altivo continente atado a la punta de un palo. Tosía siempre antes de hacer una advertencia como para llamar la atención. «¡Ejem, ejem!», exclamó. Y todo el mundo se dispuso a escucharle, menos la pobre rueda que seguía moviendo la cabeza y murmurando: «El romanticismo ha muerto». «¡Orden, orden!», gritó un petardo. Tenía algo de político y había tomado siempre parte importante en las elecciones locales. Por eso conocía las frases empleadas en el Parlamento. «Ha muerto del todo», suspiró la rueda y se volvió a dormir. No bien se restableció por completo el silencio, el cohete tosió por tercera vez y comenzó. Hablaba con una voz clara y lenta, como si dictase sus memorias, y miraba siempre por encima del hombro a la persona a quien se dirigía. Realmente tenía unos modales distinguidísimos. «¡Qué feliz es el hijo del rey!», observó, «por casarse el mismo día en que me van a disparar. Ni preparándolo de antemano podría resultar mejor para él, aunque los príncipes siempre tienen suerte». «¿Ah, sí?», dijo el pequeño buscapiés. «Yo creí que era precisamente lo contrario y que era a ti a quien se disparaba en honor al príncipe». «Ese quizás sea vuestro caso», replicó el cohete. «Casi diríase que estoy seguro de ello. Pero en cuanto a mí, ya es diferente. Soy un cohete distinguido y desciendo de padres igualmente distinguidos. Mi madre era la girándula más célebre de su época. Tenía fama por la gracia de su danza. Cuando hizo su gran aparición en público, dio 19 vueltas antes de apagarse, lanzando por el aire 7 estrellas rojas a cada vuelta. Tenía 3 pies y medio de diámetro y estaba fabricada con pólvora de la mejor. Mi padre era cohete como yo y de origen francés. Volaba tan alto que la gente temía que no volviese a descender. Descendía, sin embargo, porque era de excelente constitución e hizo una caída brillantísima en forma de lluvia de chispas de oro. Los periódicos se ocuparon de él en términos muy halagüeños y hasta la Gaceta de la Corte dijo que señalaba el triunfo del arte pirotécnico». «Pirotécnico, pirotécnico, querréis decir», interrumpió una bengala. «Sé que es pirotécnico porque he visto la palabra escrita sobre mi caja de hojalata». «Pues yo digo pirotécnico», replicó el cohete en tono severo, y la bengala se quedó tan apabullada que empezó inmediatamente a mortificar a los buscapiés pequeños para demostrar que ella también era persona de bastante importancia. «Decía yo», prosiguió el cohete,
Decía yo... ¿Qué es lo que yo decía? Hablabas de ti mismo, repuso la candela romana. Naturalmente, sé que hablaba de alguna cosa interesante cuando he sido groseramente interrumpido. Odio la grosería y las malas maneras, porque soy extremadamente sensible. No hay nadie en el mundo tan sensible como yo. Estoy seguro de ello. ¿Qué es una persona sensible? Preguntó el petardo a la candela romana. Una persona que, porque tiene callos, pisa siempre los pies de los demás. Respondió la candela en un débil murmullo y el petardo casi estalló de risa. «Perdón, ¿de qué se ríen?», preguntó el cohete. «Yo no me río». «Me río porque soy feliz», replicó el petardo. «Es un motivo bien egoísta», dijo el cohete con ira. «¿Qué derecho tienes para ser feliz? Debes pensar en los demás. Debes pensar en mí. Yo pienso siempre en mí y creo que todo el mundo debería hacer lo mismo. Eso es lo que se llama simpatía. Es una hermosa virtud y yo la poseo en alto grado. Suponed, por ejemplo, que me sucediese algún percance esta noche. ¡Qué desgracia para todo el mundo! El príncipe y la princesa no podrían ya ser felices. Se habría acabado su vida de matrimonio. En cuanto al rey, creo que no podría soportarlo. Realmente, cuando empiezo a pensar en la importancia de mi papel, me emociono hasta casi llorar. Si quieres agradar a los demás, exclamó la candela romana, harías mejor en mantenerlo seco. Ciertamente, exclamó la bengala, que no estaba de muy buen humor. Eso es sencillamente de sentido común. ¿Crees que es sentido común? Replicó el cohete indignado. ¿Olvidas que yo no tengo nada de común y que soy muy distinguido? A fe mía, todo el mundo puede tener sentido común con tal de carecer de imaginación. Pero yo tengo imaginación porque nunca veo las cosas como son. Las veo siempre muy diferentes de lo que son. En cuanto a eso de mantenerme en seco, es que no hay aquí, con toda seguridad, nadie que sepa apreciar a fondo un temperamento delicado. Afortunadamente para mí, no me importa nada. La única cosa que le sostiene a uno en la vida es el convencimiento de la enorme inferioridad de sus semejantes, y este es un sentimiento que he mantenido siempre en mí. Pero ninguno de ustedes tiene corazón. Gritan y se regocijan como si el príncipe y la princesa no estuviesen celebrando sus bodas. ¡Eh!, exclamó un pequeño globo de fuego. ¿Y por qué no? Es una alegre ocasión y cuando estalle yo en el aire pienso comunicárselo a todas las estrellas. Ya verás cómo brillarán cuando les hable de la bella recién casada. ¡Oh, qué concepto más banal de la vida!, dijo el cohete. Pero no me esperaba yo menos. No hay nada en ti. Eres hueco y vacío. ¡Pah! Quizá el príncipe y la princesa se vayan a vivir a un país en que haya un río profundo. Quizá tengan un solo hijo, un pequeñuelo de pelo rizado y de ojos violeta como los del príncipe. Quizá vaya algún día a pasearse con su nodriza. Quizá la nodriza se duerma debajo de un gran sauce. Quizá el niño se caiga al río y se ahogue. ¡Qué terrible desgracia! ¡Los pobres! ¡Perder a su único hijo! ¡Es terrible realmente! ¡No podré soportarlo nunca! —Pero no han perdido a su único hijo —dijo la candela romana—. ¿No les ha sucedido ninguna desgracia? —No he dicho que les haya sucedido —replicó el cohete—. He dicho que podría sucederles. Si hubiesen perdido a su hijo único, sería inútil decir nada sobre el suceso. Detesto a las personas que lloran por su cántaro de leche roto. Pero cuando pienso que han perdido a su único hijo, me siento verdaderamente tristísimo. «Ya lo veo», exclamó la bengala. «Realmente eres la persona más afectada que he visto en mi vida». «Y tú la persona más grosera que he conocido», dijo el cohete. «No puedes comprender mi afecto por el príncipe». «Bah, ni siquiera lo conoces», chisporroteó la candela romana. «No, nunca dije que le conociera», respondió el cohete. «Me atrevo a decir que si le conociese no sería de ningún modo amigo suyo. Es cosa peligrosa conocer uno a sus amigos». «Mejorarías en mantenerte seco», dijo el globo de fuego. «Eso es lo más importante». «¿Para ti?» «No dudo que será importantísimo»,
respondió el cohete, pero yo lloraré si me viene la gana. Y el cohete estalló en lágrimas que corrieron sobre su vara en gotas de lluvia, ahogando casi a dos pequeños escarabajos que pensaban precisamente en fundar una familia y buscaban un bonito sitio seco para instalarse. Debe tener un temperamento verdaderamente romántico, pues llora cuando no hay por qué llorar, dijo la rueda, y lanzando un profundo suspiro, se puso a pensar en la caja de madera. Pero la candela romana y la bengala estaban indignadas. Gritaban con toda su fuerza, ¡pamplinas, pamplinas! Eran muy prácticas y cuando se oponían a algo, lo denominaban pamplinas. Entonces apareció la luna como un soberbio escudo de plata y las estrellas comenzaron a brillar y llegaron al palacio los sones de una música. El príncipe y la princesa dirigían el baile. Bailaban tan bien que los pequeños lirios blancos echaban un vistazo por la ventana contemplándolos y las grandes amapolas rojas movían la cabeza llevando el compás. En aquel momento sonaron las 10, luego las 11 y luego las 12. Y a la última campanada de medianoche todo el mundo fue a la terraza y el rey hizo llamar al pirotécnico real. «Empezad los fuegos artificiales», dijo el rey. Y el pirotécnico real hizo un profundo saludo y se dirigió al fondo del jardín. Tenía 6 ayudantes. Cada uno llevaba una antorcha encendida sujeta a la punta de una larga pértiga. Fue realmente una soberbia irradiación de luz. ¡Psst! ¡Psst! Hizo la rueda que empezó a girar. ¡Bum! ¡Bum! Replicó la candela romana. Entonces los buscapiés entraron en danza y las bengalas colorearon todo de rojo. ¡Adiós! Gritó el globo de fuego mientras se elevaba haciendo llover chispitas azules. ¡Bam! ¡Bam! Respondieron los petardos que se divertían muchísimo. Todos tuvieron un gran éxito, menos el cohete. Estaba tan húmedo por haber llorado que no pudo arder. Lo mejor que había en él era la pólvora y ésta se hallaba tan mojada por las lágrimas que estaba inservible. Toda su pobre parentela, a la que no se dignaba hablar sin una sonrisa despectiva, produjo un gran alboroto por el cielo, como si fuesen magníficos ramilletes de oro floreciendo en fuego. ¡Bravo! ¡Bravo! Gritaba la corte, y la princesita reía de placer. «Creo que me reservan para alguna gran ocasión», dijo el cohete. «Indudablemente es eso». Y miraba a su alrededor con aire más orgulloso que nunca. Al día siguiente, vinieron los obreros a colocarlo todo de nuevo en su sitio. «Evidentemente es una comisión», se dijo el cohete. «Lo recibiré con una tranquila dignidad». Y engallándose, empezó a fruncir las cejas como si pensase en algo muy importante. Pero los obreros no se dieron cuenta de su presencia hasta dejarlo atrás. Entonces, uno de ellos lo vio. «¡Ah!», gritó. «¡Qué mal cohete!» Y le tiró por encima del muro. «¡Mal cohete! ¡Mal cohete!», dijo este girando por el aire. «¡Imposible! ¡Insigne cohete! Eso es lo que ha querido decir». «Mal e insigne suenan para mí casi lo mismo y a veces ambas cosas son idénticas». Y cayó en el lodo. «No es esto muy cómodo, pero sin duda es algún balneario de moda a donde me han enviado para que reponga mi salud. Mis nervios están muy desgastados y necesito descanso». Entonces, una ranita de ojillos brillantes, de traje verde moteado, nadó hacia él. «Ya veo que es un recién llegado», dijo la rana. «Bueno, después de todo no hay nada como el fango. Denme un tiempo lluvioso y un hoyo y soy completamente feliz». «¿Cree que la tarde será calurosa? Así lo espero, porque el cielo está todo azul y despejado. ¡Qué lástima!». «Ejem, ejem», dijo el cohete.
¡Qué voz más deliciosa tienes! Gritó la rana. Parece el croar de una rana, y croar es la cosa más musical del mundo. Ya oirás nuestros coros esta noche. Nos colocamos en el antiguo estanque de los patos junto a la alquería, y en cuanto aparece la luna empezamos. El concierto es tan sublime que todo el mundo viene a oírnos. Ayer, sin ir más lejos, oí a la mujer del colono decir a la madre que no pudo dormir ni un segundo durante la noche por nuestra causa. Es muy agradable ver lo popular que una es. Ejem, ejem, dijo el cohete. Estaba muy molesto de no poder salir de su mutismo. Sí, una voz deliciosa, prosiguió la rana. Espero que venga al estanque de los patos. Voy a echar un vistazo a mis hijas. Tengo 6 hijas soberbias y me inquieta mucho que el zoyo tope con ellas. Es un verdadero monstruo y no sentiría el menor escrúpulo en comérselas. Así es que adiós. Me agrada mucho su conversación, se lo aseguro. Y llama conversación a esto, dijo el cohete. Ha charlado usted sola todo el rato. Eso no es una conversación. Alguien tiene que escuchar siempre, replicó la rana. Y a mí me gusta llevar la voz cantante en la conversación. Así se ahorra tiempo y se evitan disputas. Pues a mí me gusta la discusión, dijo el cohete. No lo creo, dijo la rana con aire compasivo. Las discusiones son completamente vulgares, porque en la buena sociedad todo el mundo tiene exactamente las mismas opiniones. Adiós otra vez, veo a mis hijas allá abajo. Y la ranita se puso a nadar nuevamente. Es usted una persona antipática, dijo el cohete, y maleducada. Detesto a las gentes que hablan de sí mismas como usted, cuando necesita uno hablar de uno mismo, como en mi caso. Eso es lo que se llama egoísmo, y el egoísmo es una cosa aborrecible, sobre todo para los que son como yo, pues bien conocen todos mi carácter simpático. Debe tomar ejemplo de mí. No podría encontrar un modelo mejor. Ahora que tiene esa oportunidad, aprovéchela sin tardanza, porque voy a la corte enseguida. Soy muy estimado en la corte. Ayer el príncipe y la princesa se casaron en mi honor. Seguramente no estará enterada de nada de eso, como es provinciana. No se moleste en hablarle, dijo la libélula posada en la punta de una espadaña. Se ha ido. Bueno, ella se lo pierde y yo no. No voy a dejar de hablar solo porque no me escuche. Me gusta oírme hablar. Es uno de mis mayores placeres. Sostengo a menudo largas conversaciones conmigo mismo y soy tan profundo que a veces no comprendo ni una palabra de lo que digo. Entonces debe ser licenciado en filosofía, dijo la libélula. Y desplegando sus lindas alas de gasa, se elevó hacia el cielo. ¡Qué necedad demuestra al no quedarse aquí!, dijo el cohete. Estoy seguro de que no habrá tenido muy a menudo la oportunidad de educar su espíritu. Aunque después de todo, me es igual. Un genio como el mío será apreciado con toda seguridad algún día. Y se hundió un poco más en el fango. Pasado un rato, una gran pata blanca nadó hacia él. Tenía las patas amarillas, los pies palmeados y la consideraban como una gran belleza por su contoneo. «¡Cuac, cuac, cuac!», dijo. «¿Qué aspecto más raro tiene? ¿Puedo preguntarle si ha nacido así o si es el resultado de algún accidente?» «¿Cómo se ve que ha vivido siempre en el campo? De otro modo sabría quién soy. Sin embargo, disculpo su ignorancia. Sería descabellado querer que los demás fueran tan extraordinarios como uno mismo. Sin duda, le sorprenderá saber que vuelo por el cielo y que caigo en una lluvia de chispas de oro. No lo considero muy estimable, dijo la pata, pues no veo en qué puede ser eso útil a nadie. Ah, si arase los campos como un buey, si arrastrase un carro como el caballo, si guardase un rebaño como el perro del ganado, entonces ya sería otra cosa. Buena mujer, dijo el cohete con tono muy altivo. Veo que pertenece a la clase baja. Las personas de mi rango no sirven nunca para nada. Tenemos un encanto especial y con eso basta. Yo mismo no siento la menor inclinación por ningún trabajo, y menos aún por esa clase de trabajos que enumera.
Además, siempre he sido de opinión que el trabajo rudo es simplemente el refugio de la gente que no tiene otra cosa que hacer en la vida. Bien, bien, dijo la pata, que era de temperamento pacífico y no reñía nunca con nadie. Cada cual tiene gustos diferentes. De todas maneras, deseo que venga a establecer aquí su residencia. Nada de eso, exclamó el cohete. Soy un visitante distinguido y nada más. El hecho es que encuentro este sitio muy aburrido. No hay aquí ni sociedad ni soledad. Resulta completamente de barrio bajo. Volveré seguramente a la corte, pues estoy destinado a causar sensación en el mundo. Yo también pensé en entrar en la vida pública, observó la pata. Hay tantas cosas que piden reforma. Así pues, presidí no hace mucho un mitin en el que votamos unas proposiciones condenando todo lo que nos desagradaba. Sin embargo, no parece haber surtido gran efecto. Ahora me ocupo de cosas domésticas y velo por mi familia. Yo he nacido para la vida pública y en ella figuran todos mis parientes, hasta los más humildes. Allí donde aparecemos, llamamos extraordinariamente la atención. Esta vez no he figurado personalmente, pero cuando lo hago, resulta un espectáculo magnífico. En cuanto a las cosas domésticas, hacen envejecer y apartan el espíritu de otras cosas más altas. ¡Oh, qué bellas son las cosas altas de la vida!, dijo la pata. Eso me recuerda el hambre que tengo. Y la pata volvió a nadar por el río continuando sus cuac, cuac, cuac. ¡Vuelva, vuelva!, gritó el cohete. Tengo muchas cosas que decirle. Pero la pata no le hacía caso alguno. Me alegro de que se haya ido. Tiene realmente un espíritu mediocre. Y hundiéndose un poco más en el fango, empezaba a reflexionar en la belleza del genio cuando de repente dos chiquillos con blusas llegaron al borde de la cuneta con un caldero y unos leños. «Esta debe ser la comisión», dijo el cohete, y adoptó una digna compostura. «¡Oh!», gritó uno de ellos, «¡mire ese palo viejo! ¡Qué raro que haya venido a parar aquí!» Y sacó al cohete de la cuneta. «¡Palo viejo!», refunfuñó el cohete. «¡Imposible! Habrá querido decir palo precioso. Palo precioso es un cumplido. Me toma por un personaje de la corte». «Echémosle al fuego», dijo el otro muchacho. «Así ayudará a que hierva la caldera». Así que apilaron la leña y pusieron el cohete en lo alto y encendieron el fuego. «Esto es magnífico», exclamó el cohete. «Van a dispararme a plena luz del día para que pueda verme todo el mundo». «Vamos a echarnos a dormir ahora», dijeron los niños, «y cuando despertemos habrá hervido la marmita». Y se tendieron en la hierba y cerraron los ojos. El cohete estaba muy mojado, así es que tardó mucho tiempo en arder. Por fin, sin embargo, lo prendió el fuego. «Ahora me voy a disparar», gritó, y se puso muy tieso y derecho. «Sé que voy a subir mucho más alto que las estrellas, mucho más alto que la luna, mucho más alto que el sol. Sí, subiré tan alto que...» ¡Fis, fis, fis!, silbó y se fue derecho por los aires. «¡Delicioso!», gritó. «Seguiría así para siempre. ¡Qué éxito el mío!». Pero no lo vio nadie. Entonces empezó a sentir una sensación extraña de hormigueo por todo el cuerpo. «Ahora voy a explotar», gritó. «Incendiaré el mundo entero y haré tal ruido que nadie hablará de otra cosa durante todo un año». Y ciertamente explotó. «¡Bang, bang, bang!», hizo la pólvora. No cabía ninguna duda. Pero nadie lo oyó, ni siquiera los dos niños, pues estaban profundamente dormidos. Luego, todo lo que quedó de él fue la varilla y ésta le cayó encima a una oca que estaba dando un paseo a lo largo de la acequia. «¡Santo cielo!», gritó la oca. «¡Van a llover palos!» Y se metió precipitadamente en el agua. «Sabía que iba a causar una gran sensación», dijo el cohete, dando las últimas bocanadas. Y se apagó.